Ay, cabrón. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy, este bosque se ve re feo. Se parece al bosque del desierto de los leones, pero... O al menos se me figura así, pero este tiene como más campo abierto. ¿Todo bien? Las preguntas se me quedan calladas. Okay. Frío. Sí, Hace frío. sí, hace un buen de frío. Y luego yo que nada más traigo la sudadera y ya, no traigo nada abajo. Es que mi cuarto hace un buen de calor. Hay que fijarnos cómo llegamos aquí, no nos vayamos a perder. Para poder regresar. Sale, yo soy pésimo con eso, entonces para que ustedes traten de ver qué onda, ¿no? ¿Tú igual no va? Me voy fijando, voy dejando las migajas de pan. No, es que sí, a mí sí se me olvida, neta. Soy pésimo con eso. A ustedes no les platiqué lo que le pasó hace un tiempo a un miembro, una vez que nos fuimos a meter a un bosque. ¿Cuál? ¿No? ¿No les platiqué? ¿Cuál? ¿Cuál miembro? Bueno, uno que se llamaba Jimmy. Bueno, se llama Jimmy. Ah, sí. ¿Sí sabías? Sí, ya me habías dicho. A ver qué le pasó. ¿Te dije o lo viste en el canal? No, me platicaste ¿Ah, de sí? que se les perdió. Creo que sí era eso, ¿no? ¿Tú también sabes, Nova? No, yo no sabía. A ver, platícale. Mientras vamos caminando. Okay. Pues recuerdo que... Ay, Dios mío. Quiero pensar que eso fue un perro, pero suena el eco. Suena como de por acá, ¿no? A ver, adelante. Hay que estar volteando, ¿eh? Bien, aquí hubiera sido buena idea traerme mi otra lámpara, la potentísima. Es que la idea de aquí íbamos a ir a grabar. Bueno, vamos a ir a grabar ahorita que no es tan tarde. Pero bajamos, vimos un bosque que se ve bastante llamativo. Y sí se ve bien tenebroso, pero gacho. Escuchan como ruidos, ¿no? Así que tenemos ojos bien abiertos, ¿eh? Las últimas veces que fuimos a bosques ya ven cómo han terminado las cosas y en este bosque se ve más grande y más solo. Y no es ni tan noche, son 12:30. Ay, no traemos defensa de nada esta vez. Es que la idea no era pues aquí, pero... Pues ya estamos aquí, ¿no? Sí, acuérdense cómo entramos aquí, ¿eh? Vamos acá. Oye, se vio una luz allá. A ver, apaguen sus luces todos. Ahí derecho hacia donde estoy grabando se vio una luz como si hubieran aventado un linternazo.
Se los juro que sí. Pensé, ya vamos a poner luz porque sí me da cosa estar aquí sin luz. Pues quién sabe qué fue. Pues hay que estar bien al tiro, ¿eh? ¿Saben a cuál se me figura? No sé si llegaron a ver un video que, de un spot que se llamaba El Paso del Diablo. Ah, sí. Ah, sí, se me figura aquí. A ver, vengan. Déjame hacer una foto ahora, intento. Ya no se ve la luna. Pues no, ya estamos súper adentro. Tengo esta cochinada del estabilizador. No sé por qué el estabilizador del temporizador. Oh, no, la noche. Apaga tu luz, Isocha. No te muevas. Tienes por allá todavía, ¿no? ¿Cómo? ¿Y para allá? ¿De ese lado? Sí, sí se ve chido. A ver, vamos. Vamos a ver. ¿Sí puedes? Sí. Aguas con estos hoyos, ¿sí? Aquí abajito. Hay que tener cuidado con estos. Ok. No se vayan a caer. Que se ve bien feo. Hay que seguirnos metiendo a ver qué. Luego, miren, rápido se los platico. Adentro de los bosques, espera, ponme con tu luz mate, ¿no? Fuera. Se los platico rápido. Adentro de los bosques, todas las veces que hemos estado, pues, grabando este tiempo, siempre ha pasado algo. Ajá, es así como que de ley. Que hemos captado pues varias cosas. En este caso, ya lo saben, yo no voy buscando fantasmas y cosas así. Ya lo he dicho miles de veces. Yo sé que la mayoría de los que consumen el canal ya saben que yo no soy un canal paranormal. A pesar de que ha habido canales que, no sé, hasta me quieren desmentir o cosas así, diciendo pues yo ni soy paranormal. Porque dicen, es que no sé, no lo pones al principio de tus videos. Sí lo pongo al principio de todos mis videos. Dice que es entretenimiento en mi canal. Quien quiera creer está bien, quien no también está bien, no hay ningún problema. Va, me evito el estar ahí discutiendo con la gente. Pero al final del día siempre es un pretexto, pues ya saben, ¿no? Para atacar a otro mexicano. Novedad, ¿verdad? El chiste es de que hasta allá atrás, las veces que hemos ido a otros bosques, ustedes lo han visto, se ha puesto feo. Creo que la gran mayoría de los bosques que hemos ido, la mayoría son los del desierto de los Leones, de aquí de México, para los que ubican. Y pues no ha acabado bien, sobre todo cuando se me perdió un miembro y lo encontramos después llorando. No supimos qué onda, no quiso decir. Va, muchos me llegaron a pedir ese video. Es que aquí en el reflejo del lente de la cámara se vio como si pasara algo por detrás de mí. Ay, Dios. Bueno, les decía, sí, entonces se me perdió un miembro y mucha gente me ha pedido, ¿dónde está ese video? Yo se los había dicho, ese video ya no existe. No era porque, ay, no fue real o no lo quise poner, sino por respeto al miembro. Va, porque no es lo mismo que nos correteen o algo así,
algo de ese calibre. Aparte de que pues YouTube no me permite subir eso. Luego, luego me metería en strike. Es por eso que les había dicho, antes no les dejaba ver eso. Ahorita y ya está lo de las membresías. Y así es muy simple. Quien quiere pagar una membresía por el contenido que no puedo subir a otras redes porque no genera. Y obviamente no nos vamos a estar arriesgando a este nivel, pues de a gratis, creo que es más que obvio, ¿no? Entonces vamos a seguir hasta atrás, vamos a ver qué más pasa. Y ya saben que pues este canal no es de que pase algo, entonces por si no pasa nada, no... Es que luego veo que dicen, es que estuvo bien aburrido, digo, carnal, pues es que no va a pasar nada. Aquí en canal, es que es algo que yo siempre he dicho rápido, nada más para acabar esto. Siempre he dicho, no en todos mis videos va a pasar algo. Quieren que pase en todos mis videos algo, va, está bien, pero entonces me volvería un canal como... Mira, no quiero decir nombres porque luego se molestan. El chiste es de que, pues no, aquí no pasa siempre, va. Entonces, confórmese con el aspecto de terror nada más. Vamos. Ay, Dios. A ver, yo grabo. ¿Ten? Ten. Ya se me tumbió. Salí a darle. Vamos, no vas. Vamos a meter un poquito más de paso. Velocidad. Uy, se ve bien feo. A ver. Ay, uy. Váyame cuidando, ¿no? De atrás. Sí, sí. Volteando. Uy, se ve bien feo aquí, ¿eh? Merece foto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Error, ¿no? No te quedes hasta atrás, 18. Uy, aquí ya está más feo, ¿no? Aquí ya viven las brujas. Aquí se ve bien feo. Mira, se puede empezar a bajar, pero no sé qué tan buena idea sea. Uy. Escucha como voces, ¿no? ¿O qué es eso? Sí. Sí suenan como voces, ¿no? Se escuchó raro, pero no escuché bien. Arrénganse. Traen los ojos bien abiertos. Ya me empezó a dar cosa. Y de hecho todos estos árboles ya están tirados, no sé por qué. Esto porque está así como en tache. ¿Te escuchan? Ya no se escucha nada de ruido del exterior como hace ratito. Ahorita sí ya nada. Te quedas en silencio, no suena nada más que uno que otro ruido raro. Y sabes que no he escuchado ruidos ni de animales ni de pájaros, nada. Ya se me hizo raro. Ya ves que en el desierto de los leones, a esta altura ya habíamos escuchado algo en el de los leones, desierto. Pero ya está hacia abajo, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero esto ya está empinado. Sí. ¿Para la izquierda se puede? ¿Para dónde? Ah, sí, a ver, vamos. Es que miren, hasta allá abajo, no sé si se alcanza a ver cómo se ven ya los árboles ahí. Hasta como chuecos, ¿no? Como... Sí parecen de esas películas feas. Ay, Dios mío. ¿Sí saben cómo regresar? Sí. Sí. No,
Vayan volteando. No se les olvide. Que les digo que yo hace ratito vi una luz. Entonces sí me quedé pensando, sí me sacó de onda, ¿eh? Entonces vayan volteando. Fíjense. Ya saben, en los comentarios, si ustedes ven algo, escuchan algo, ya saben que lo pueden poner. Cuando yo edito, luego me doy cuenta de las cosas, entonces espero al vato de los minutos en los comentarios. Aunque sean de mis propios videos. Mira, es como un camino marcado, ¿no? ¿Raro? ¿Fueron ustedes? Lo que estamos pisando, ¿no? Pues espero que hayan sido ustedes. Vamos. ¿Qué, a ti no te dan miedo las arañas, no? ¿A mí? Ajá. No. ¿No? ¿Te puedo poner una en la cara y no hay pedo? Ándale, a ver si es cierto. Te voy a poner un reto, a ver si es cierto. Sí. Ándale, te cambien los huevos. A ver si es cierto. Quiero bajar a hacer unas fotos así a donde están esos troncos, pero no sé cómo, porque si nos vayamos a caer. A ver si ahorita podemos rodear, pero no creo. Espero. Y se dieron cuenta, este camino empezó a aparecer porque este camino no estaba allá arriba. No es así como esos caminos que hacen pues para la gente, ¿no? Es que este bosque no es, está en plena, pues digamos como carretera. Y es subiendo todavía un como cerrito. Nada más que eso no lo mostré porque pues necesitaba mis dos manos, no le había sentido grabarlo. Pero este bosque no es como la mayoría de los bosques de así, no importa, cualquiera entra. ¿Viste algo? Nada más. Yo pensé que habías visto algo. A ver, vénganse. Cuidado, no se van a caer. ¿Qué está volteando, eh? Sí. Ah, me dan el avión. Que se fue la luz. A ver, te vas a caer. No se cayó luego que le digo a tu madre. Imagínate que así, ¿no? Que sea de este lado. Mira, aquí hay un hoyo como los estos de. ¿Cómo se llama? El Paso del Diablo. ¿Sí, ¿sí viste cuando fuimos al Paso del Diablo? Sí. ¿Escuchó algo, verdad? Como que de repente hay sonidos y de repente ya no. No se ve nada. Como que escucho ruido, ¿verdad? Vamos.
Tú arrasas los pies que hasta parece que suena como si viniera alguien, pero son tus pies. Es que aquí el problema es que parece como si viniera alguien. ¿Algo? Ajá, cuando mueve los pies y es que parece que viene de todos lados el ruido, pero no. Es que desde hace rato yo escucho como que viene alguien, pero son tus pies. ¿Qué? ¿La pila? Sí. ¿Y tu lámpara? No manches, no duró nada. Mira, ve. Ya nada. No, pues no. Uy. ¿Se escucharon o no escucharon? ¿Cómo qué? Es que no sé qué tipo de ruido fue, pero sí escuchó algo. ¿Tú lo escuchaste de nuevo, no? A ver, síganse. Puedes estar volteando. Uy, aquí está más hasta hondo, ¿eh? Mira, como un hoyo. Se ve como un hoyo. Hay que tener cuidado. ¿De aquí para dónde? ¿Eh? Ya no hay para dónde. Para allá, derecho. ¿No? Derecho. De este lado. Se ve, imagínate, de allá abajo también que se vea que te vayas a caer. ¿Viste? Hay que tener cuidado. ¿Eh? ¿Viste? ¿Qué? Como que pasó algo para allá. ¿Dónde para allá? Allí. ¿Enfrente? Sí. Como algo negro. ¿No viste, Nova? No, no. ¿En dónde? Allá atrás, ahí. Bueno, es que mi lámpara no apunta. Pero sí, más atrásito. Sombras, ¿no? ¿No fue la sombra de nuestras lámparas? ¿No? No sé, pero se veía algo así como. Como una sombra como de mi estatura, más o menos. ¿Un hobbit? Algo así. Me caigo. Uy, no manches. ¿Cómo aquí ya cambia todo el bosque? Ese es bien distinto. ¿Escucharon otra vez? ¿Ustedes han escuchado, bueno, han visto la película de el Mothman? No. ¿No? Entonces olvídalo. ¿Qué es eso? Ay, es que es bien difícil de explicar, pero es como el hombre polilla. ¿Qué es eso? Se supone que aparece cuando va a pasar un desastre así feo de, por ejemplo, cuando explotó el... Bueno, es que es un lío, la verdad. El chiste es de que yo había visto en una película que vi de así del Mothman, que hacía un ruido como el que se escuchaba hasta allá al fondo. O sea, me lo recordó, ¿no? No estoy diciendo, ¡ay, el Mothman está aquí! Nada más digo que me lo recordó. Ay, está bien alto este. Sí. ¿Sé qué seguir? No. Quiero ver qué está atrás, que se ve ya bien raro. Parece como una puertecita, ¿no? Sí. A ver, vas. Hay que seguir con cuidado nomás.
Mira, aquí esto como parece como una puertecita. Hay que tener cuidado ya aquí. Uy, aquí está bien feo. Ya caminamos bastante, por eso lo metí en cortes. Como que vi algo yo también ahí, ya me estoy sugestionando. Ni les pregunto porque seguramente ustedes no vieron nada. No. Ya sabía. No, pero vamos si quieres. No, ya no. Vámonos. Changos. Como ruido raro. Y no me estamos levantando polvo. A ver, déjame limpiar tantito, rápido. Listo. Esto volteando también para atrás, ¿eh? Sí. ¿Sería seguir? Otra vez la luz. ¿Eh? La luz otra vez. ¿Cuál luz? Es que dice 18 que se ven luces de naranjas, pero yo no veo nada. Y por ahí fue también donde yo vi la sombra. Bueno, algo negro. Creo que todos ya vimos cosas negras, ¿no? Nada más faltas tú. No va. A ver, escucho otra vez algo acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Algo le pegó a la cámara. Algo me pegó en la mano la cámara. Vámonos, vámonos, vámonos. Apúrense. Ay, güey. Apúrense, apúrense. ¿Para dónde es? Apúrense. Miren bien lentos ustedes. No se detengan. ¿Sí es por acá? ¿Seguros? No sé si escucharon ahorita que estábamos ahí, como que se escuchó que alguien venía gritando, alguien venía corriendo. Escuchaba unos pasos y sentí como si le pegaran un golpe a la cámara. Antes la traía bien agarrada, si no se me hubiera caído. ¿Ven por qué no me gusta venir a los bosques? Y se siente así como... Desde allá atrás sentías como que alguien venía detrás de uno. ¿Es para acá? A ver, aguanten. ¿Qué se me zafó tanto mi tenis? A ver, graba tanto hacia atrás. No dejes de grabar, déjame, abúchame mi tenis. ¡Corre! Ya. Así. Abucha rápido el tenis. Sí. Ay.
¿Sí escucharon cómo algo venía como corriendo? Sí se escuchó muy largo, ¿no? Como pesado. Sí. Bueno, ¿verdad? Ya, pues no. Vamos. Esto siempre se ha dicho que los bosques, pues, según guardan cosas y que no sé qué. También hemos estado como viendo sombras. De hecho, en estas cosas ya no, de regreso ya no grabo, pero voy grabando todavía. ¿Para acá? Por si llegas a grabar algo todavía, sacar la toma. No sé qué está volteando. Sigan, sigan. ¿No era para allá? No. Ahí está el caminito. ¿Segura? Sí. No me acuerdo bien. Es que por eso les dije. Vamos. No, pero te seguimos. Síguele así, estás bien, ya nos vimos bien. Ya no se paren. Entonces este lado no va. Para este, para acá. Como que está así. Se siente, se escucha como si viniera alguien atrás de mí. Ya estoy loco. Vente. ¿Para dónde? No te escucho nada. Ahí está el tronco de la foto. Uy, sale. Entonces, ¿para dónde? ¿Para allá? Sí, hacia arriba. ¿Segura? Sí, por la luna. Aquí no se ve nada. Voy a cortar un poquito la toma ahorita que llegamos al carro. Si pasa algo, les grabo. Pues sí, la verdad, ni qué decirle. Si sí, pasó algo, se escuchó algo. Y la verdad, no. Ahorita nos vemos en el carro. Ay, ay. No veo ni las puertas, está todo bien blancote.